¿Cómo estamos? El Kowalski y hoy os traigo una reseña de Las sonrisas del azul, un libro escrito por José María de Torres González y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela, uno de esos libros que si sois amantes de, bueno, de las intrigas, ¿no? Del thriller policial, de investigación, ¿no? De resolver asesinatos, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, tenéis que darle una oportunidad al autor, al libro, a la obra en general del autor, porque nos encontramos ante la tercera parte de una trilogía. Y que, bueno, he de decir que los libros se pueden leer de forma independiente, así que si queréis empezar por este, lo podéis hacer como punto, ¿no? de partida. Es el último libro del autor, es el más actual, el más novedoso, ¿no? También veremos al autor, ¿no? Pues con más tablas, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena opción para comenzar. Pero sí que es cierto que, bueno, habrán quizá detalles, guiños a los libros anteriores que no vamos a tener tan por la mano. Pero bueno, ya os digo, se puede leer de forma independiente, no pasa nada. Además, el libro, ya os digo, que si sois fans del género policíaco os va a encantar. Dejadme que os lea un poquito la sinopsis del libro. Mientras disfrutaba de sus vacaciones de Semana Santa, el inspector de policía, Gabriel Almansa, que es el prota de la trilogía, ¿vale? Es el policía o inspector, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de esta trilogía, pues, bueno, se encuentra de vacaciones en Semana Santa cuando recibe de sus superiores una inquietante petición. Debe presentarse con urgencias en la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Sin más explicaciones al respecto, deberá prepararse mentalmente para, una vez más, anteponer su vida laboral frente a la familiar, justo en el momento en que ésta parecía volver a su ansiada normalidad. Tras cumplir con la petición, la Guardia Civil notifica al inspector Almansa que el cadáver de una joven indocumentada ha sido hallado, con signos de violencia, en la playa de la localidad de Tarifa. La única pista para su identificación es una enigmática inscripción que la mujer fallecida tiene escrita en su brazo derecho. Tomando la investigación como algo personal, Almansa formará tándem con el sargento de la Guardia Civil, Antonio Fajardo, un tipo peculiar que, sin ser del sur, sabe exprimir a fondo el humor andaluz. Ambos, codo con codo, harán derroche de su mejor instinto policial y su astucia para intentar desentrañar un caso muy enrevesado, plagado de interrogantes y que, a la postre, solo será la punta de un iceberg en el que, bajo la superficie, se ocultan enfermizos poderes de la mente humana. Esos por los que algunas personas no son prisioneras de su destino, sino de su propia mente. La sonrisa de azul es una intensa novela policial que es mucho más que un relato de intriga, en la que el hilo conductor es la lucha del protagonista para encontrar un equilibrio razonable entre su absorbente profesión y su complicada vida familiar. Esto lo convierte en una interesante narración intimista y emocional. Y esto sí que es algo que os quiero comentar y que yo creo que se sale un poco a veces, ¿no? De este también género tan rudo, tan varonil, tan, ¿no?, opaco, tosco, ¿no? De a veces cómo idealizamos o cómo tenemos la idea de que es este mundo oscuro policial, ¿no? De intrigas, etcétera, etcétera. Eso también está, todo ese mundo, ¿no?, del que os hablo, pero es muy sorprendente. Yo creo que también, ¿no?, debe ser parte de esta trilogía, ¿no?, cómo el autor cada vez va a ir introduciendo más elementos, ¿no?, a esta trilogía. Y en esta ocasión, esa parte, esa lucha, digamos, personal, de esos sentimientos, esas
sensaciones, ¿no? Ese pensamiento, esa dualidad, ¿no? Cómo a veces esas contradicciones, ¿no?, que nos surgen a nosotros mismos harán también evolucionar. Y me gusta mucho también cuando pasa esto en los libros, cuando los libros nos ofrecen, ¿no?, una evolución de los personajes, o cuando los personajes nos muestran sentimientos muy íntimos, ¿no?, que nosotros nos podemos ver a veces identificados en ellos, ¿no?, y cómo van a ir reflexionando, van a ir cambiando, van a ir evolucionando. Y lo que me gusta y a donde iba es cómo nosotros como lectores vamos a participar de ello, ¿no? Yo creo que cuando un autor, un escritor, es capaz de conseguir eso en el lector, estamos hablando de alguien, ¿no?, que tiene el don, ¿no?, que tiene el don de la escritura. ¿Qué más cosas me gustan del libro? Algo que para mí, cuando me lo encuentro, es que me siempre lo digo y es que me encanta. O sea, ¿por qué hay que irnos a Illinois, ¿no? ¿Por qué hay que irnos a Massachusetts, ¿no? ¿Por qué hay que irnos a, no sé, a Berlín, ¿no?, a crear historias? ¿Por qué? Si en España tenemos lugares tan maravillosos como Tarifa, por ejemplo, tenemos ahí un enclave, wow, donde da para crear historias de este estilo, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que ir a lugares que no nos tocan de cerca, ¿no?, en el caso de aquí, de España, ¿no? Yo, ya sabéis, vivo en Barcelona y cuando me encuentro historias de lugares, en mi caso he estado en Tarifa y en Algeciras, en Andalucía, o en general, ¿no?, también, pues, jolín, mola, ¿no?, cuando resuenas con un lugar en el que has estado, rememoras y visualizas las cosas de una manera mucho más pura, entre comillas, ¿no? No tienes que inventar, ¿no?, sino que más recuerdas, puedes tirar de recuerdos a la hora de, ¿no?, de imaginar lo que está sucediendo. Eso es fantástico. ¿Y qué más cositas? Mira, pues ya para terminar, el libro tiene, te diría, un ritmo alto de lectura, ¿no? Es un libro, que va por faena. El autor consigue eso. Un libro muy fácil de leer. Si os gusta la novela policial y no conocéis el autor, 100% recomendado. Si os gusta, invitadísimos a que indaguéis más sobre él. Ya os digo, es la tercera parte de una trilogía. Así que nada, ahí queda la invitación. Pues nada, hasta aquí un poquito la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!